Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en QM como todos los sábados, aquí compartiendo con ustedes este programa que tiene que ver puntualmente con este canal, este ida y vuelta entre los usuarios y la provincia de Buenos Aires y las empresas vinculadas a los servicios de la provincia de Buenos Aires. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Estamos agradecidos de que nos acompañe todas las emisiones. Hoy un nuevo programa de aquí de Buenos Aires a tu servicio. Y obviamente tendremos muchas notas, mucha información, muchas cosas. Y como siempre, acompañándonos Juan Manuel Savarís. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo está nuestra teleaudiencia? Muy contento de estar en el programa número 21 de Buenos Aires a tu servicio. Un programa que desde hace varios meses acompaña todos los sábados a todo el público bonaerense y también a varios canales de televisión que nos ven por todos lados y a la bienvenida, como siempre, a los de Telecentro que se sumaron a la nueva grilla, Gustavo. Seguramente. Estamos en Telecentro, estamos en el 33 de Cable Canal, 33 de Cable Canal, a mí me salió bien, 728 de DirecTV y bueno, no sé, estamos en un montón de otros lugares de la provincia que, como siempre, nos reciben, estamos en el hogar de los bonaerenses compartiendo esta propuesta de todos los sábados, de todas las semanas, donde hablamos puntualmente de los problemas que tienen los vecinos. Es decir, hablamos de aquellos temas que tienen que ver con los problemas de los servicios. Siempre decimos, si tenés un problema con el agua, con la energía, con las cloacas, una rotura de caño, lo que vos consideres que vos tenés que hacer un reclamo, te vas hasta la empresa, haces el reclamo ahí, te van a dar un número de expediente, te sacas una fotito simple con un celular y nos lo mandás a nuestras direcciones de las redes sociales y allí te daremos le daremos curso a la empresa que corresponda y trataremos de brindar este servicio de que rápidamente lo tengas solucionado. Redes sociales. Las redes sociales, como siempre, las estoy aprendiendo de memoria, despacio. Pero yo creo que para el programa número 30 las voy a decir rápido. Así que ahí Facebook lo tenemos en cámara. BSAS a tu servicio. Twitter arroba BSAS a tu servicio también. Y el WhatsApp que nos pueden dejar sus inquietudes en 221-675-4444, ¿no? Como bien, todos los sábados. Bueno, así muy que bien. Bueno, vamos a esperar. Estás como cada vez más seguro, ¿eh? Con el 444. Lo estoy aprendiendo y yo creo que rápidamente lo vamos a saber para el programa 25, lo voy a tener solucionado ese problema. Como rápidamente resuelve los problemas de la secretaría, ¿no? Que está haciendo un gran trabajo sobre el tema de los reclamos. Y bueno, vamos a tener novedades muy interesantes en las próximas semanas para un canal nuevo de interacción. Pero vamos a dejar la sorpresa para presentarlo en las próximas semanas. Rápido nos vamos a lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy, que tenemos invitados y vamos a tener un invitado importante, interesante, con el que vamos a poder hablar de muchos temas, como es Hugo Bilbao, ¿eh? Así que, bueno, pero de todas maneras presentamos lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy, en Buenos Aires a tu servicio. El gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró una obra de energía eléctrica en Luján. La provincia de Delap interviene en diversas mejoras para toda la red eléctrica. Se realizó en San Nicolás una jornada de trabajo del Instituto de Energía, IDE. Bueno, muy bien, arrancamos por Luján, Juan, porque ahí creo que nace un poco la firma de un nuevo convenio, la posibilidad de que la gente de Luján tenga mayor potencia. Hubo todo un trabajo interesante que bien vale la pena que veamos el informe, pero aquí aparte comentemos, ¿no?, lo importante de la visita, del recibimiento del intendente Luciani, estuvo Nicolás Scioli también ahí. Bueno, en fin, toda una serie de cosas que van a repotenciar la capacidad que tienen los lujanenses y, por supuesto, cuando vayamos a visitar la Virgen, vamos a estar más iluminados. Y un lugar muy lindo para recorrer con la familia siempre, Luján, un lugar turístico por excelencia de toda la gente bonaerense. Y bueno, vamos a ver esta imagen que fue un acto que se presentó esta semana y que siempre el marco de Luján es muy lindo y la basílica siempre de fondo, yo creo que es un clásico para que nos gusta a todos los bonaerenses, ¿no? Así que bueno, vamos al informe y ahí vamos a comentar un poco más. Adelante. El gobierno de la provincia.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró una obra de energía eléctrica en Luján que permitió duplicar la potencia para mejorar el servicio domiciliario y fortalecer el desarrollo productivo e industrial. En ese distrito, además, se encuentra en construcción la obra denominada Luján 1, que una vez finalizada, aportará aún mayor disponibilidad y beneficiará también a los distritos de Exaltación de la Cruz y San Andrés de Giles. En esa oportunidad, el municipio presentó la flota de camiones, retroexcavadoras, tanques regadores y desostructores, entre otros vehículos que fueron adquiridos a través de Provincia Leasing. El acto fue encabezado por el secretario de Servicios Públicos, Franco Laporta, el intendente Oscar Luciani y el vicepresidente ejecutivo del Grupo Provincia, Nicolás Scioli. Esto forma parte de una estrategia, una visión de Daniel Scioli como gobernador de buscar el desarrollo de la Argentina. Y sin duda tener esta estación, subestación eléctrica acá nueva, que va a generar más potencia a las industrias que están acá trabajando. Tener esta Ruta 6, que vemos que es un importante avance, forma parte de lo que es fundamental en una Argentina en desarrollo. Hablamos del doble de potencia, estamos a la vera de la Ruta 6, la ruta del Mercosur. Se proyecta toda esta zona como una zona industrial, más allá de que ya tenemos industria sobre esta zona. Y es de un valor importantísimo poder contar con esta Luján Segunda en cuanto a planta transformadora, porque nos da mayor potencia, porque nos da una base para poder seguir creciendo en la parte industrial, y es lo que se está trabajando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con un esfuerzo también de la cooperativa eléctrica, donde sus asociados aportan y se financia a través del fondo fiduciario de la provincia de Buenos Aires. Estamos parados no solamente en una planta transformadora muy importante que incrementa la potencia al doble, algo que estaba necesitando toda esta región, Luján y todo lo que tiene que ver con la región aledaña a Luján. Estamos parados sobre la Ruta 6, una obra muy importante que por decisión de este gobierno se terminó después de muchos años, una autovía que nos permite vincular a dos puertos importantes, como es el puerto de Zárate Campana con el puerto de La Plata. También otra obra importante que ha llevado adelante Daniel Scioli como uno de los hitos significativos en tratar de mirar a la provincia de Buenos Aires hacia el desarrollo de lo que tiene que ir y también como un modelo a proyectar en la Argentina. Lo que tiene que ver con la infraestructura energética es otra materia que en la provincia de Buenos Aires se le ha prestado mucha atención. Y entonces hemos hecho durante el 2014 y lo que va el 2015 más de 50 obras en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Y como habrán visto, ha mermado mucho los cortes de luz y eso tiene que ver con un desarrollo de concreto, de planificación, de inversión, de decisión política fundamentalmente que se ha llevado adelante. Y me parece que en eso Daniel Scioli le ha puesto la proa clara en lo que tiene que ser la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Y en energía es una manera de mirar qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante, porque si no tenemos energía, la base fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país, es muy difícil seguir avanzando. Bueno, muy bien. En esta Luján Segunda, digo, qué interesante lo que decía Luciani, el intendente del lugar, porque allí marcaba concretamente y puntualmente la necesidad de esta obra y de muchas de estas iniciativas provinciales, porque Luján se había quedado, había tenido un retraso, estuvo en los últimos años con algunas dificultades, pero bueno, esto es muestra de que la provincia está buscando darle prioridad a un lugar que, más allá de la explotación turística, tiene una población que está creciendo mucho y el municipio ha crecido mucho en los últimos tiempos. Importante, Gustavo, una obra importante. Como siempre, trabajamos con los lineamientos que baja el gobernador, que es claro, de trabajar en conjunto. Vemos un trabajo conjunto de diferentes organismos provinciales, siempre para el beneficio de la gente, ¿no? Es decir, esto es lo que se tiene que hacer, trabajar mancomunadamente para resolver los problemas. En este caso, una obra de energía eléctrica muy importante que permite el desarrollo industrial, también va a permitir iluminar esa gran autopista que se viene, que es la Ruta 6, y como siempre, el tema turístico de Luján, que tiene que ver mucho con el desarrollo de todos los pueblos bonaerenses que tienen todos sus atractivos. Luján, en este caso, fue muy golpeado este año, el año pasado por las inundaciones, está trabajando mucho para resolver ese problema. Tenemos que rezarle a la Virgen que no ocurran nuestros hechos climáticos que muchas veces afectan de manera no controlable y que no se puede hacer nada. Pero bueno, este año fue bastante bueno en materia hidráulica y estas grandes obras que van a potenciar no solamente el crecimiento, como vos decís, de población, con los nuevos barrios, y que se está creciendo muchísimo Luján. Nada más hay que ver una foto aérea de Luján y ver el crecimiento que tiene Barrio Cerros y todo, gracias a todo este tema de autopistas y de transporte, que son muy importantes. Mientras vemos las imágenes de lo que fue el acto este de apertura de Luján Segunda,
Me gustaría resaltar dos cositas, a ver, porque más allá de que Laporta dijo que esto es un correlato de planificación que tiene la provincia de Buenos Aires, Nicolás Scioli dijo, es una obra del desarrollo y caracteriza lo que Daniel quiere. Digo, bueno, esto es lo que se va a transportar, o por lo menos esta es la mecánica, la ingeniería que va a poner el gobernador, también la nación, el día de mañana. Digo, a ver, llevar los ejemplos que se han hecho muy bien en la provincia de Buenos Aires, trasladarlos a la nación, a todos los puntos del país donde todavía no ha llegado el Estado, ¿no? Una metodología de trabajo en conjunto, trabajo en diferentes áreas y resolver los problemas. No importa el color político del municipio, en el futuro se da de cada provincia qué color político tenga, hay que trabajar para resolver los problemas de la gente, Gustavo. Desarrollo, ¿no? Mucho desarrollo, que es lo importante. Bueno, tenemos más cosas. Estuvimos también en San Nicolás. San Nicolás, de un punto a otro de la provincia, como siempre en Buenos Aires a tu servicio, recorremos toda la provincia, diferentes realidades, y bueno, íbamos a una presentación muy interesante que hizo la Secretaría conjunto con las empresas y las cooperativas eléctricas. Seguro, y también allí nos recibió Ismael Pasaglia, ¿eh? Vemos las imágenes, dale. El gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó en San Nicolás una jornada de trabajo del Instituto de Energía IDE, el flamante organismo creado por Daniel Scioli para la formación y capacitación de los trabajadores del sector energético. El IDE brindará nuevas herramientas y conocimientos a los trabajadores de las empresas y cooperativas eléctricas, pero también avanzará en la formación de nuevo personal. La capacitación se completa con más de 52 obras de infraestructura que están en marcha en todo el territorio bonaerense, las que fueron diseñadas estratégicamente según las necesidades de cada región de la provincia. Con la puesta en funcionamiento del Instituto de Energía, se llevarán a cabo jornadas y seminarios de capacitación en diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires y se podrá acceder a la formación técnica superior a nivel terciario y universitario de forma presencial o virtual. Del encuentro en el norte bonaerense participaron el secretario de Servicios Públicos, Franco Laporta, el intendente Ismael Pasaglia, el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, y el presidente del Foro Regional Eléctrico, Fernando Pini. Este Instituto de Energía tiene que ver con sentar las bases en tema del recurso humano bien capacitado, bien formado, para lo que se viene como desarrollo, ¿no? Porque para un desarrollo necesitamos una base energética adecuada y esa base energética requiere también de trabajadores con una formación especializada en determinados campos de la energía. Y bueno, estamos trabajando en eso, muy contentos de poder hacerlo aquí en San Nicolás, con Ismael, que siempre nos ha acompañado en cada uno de los desarrollos que nosotros hemos llevado adelante desde la provincia de Buenos Aires. El agradecimiento de que hayan hecho una realidad el Instituto de Capacitación de los Trabajadores de Luz y Fuerza en esta primera etapa y que hayan tomado a nuestra ciudad San Nicolás como sede. Fue una decisión política, sin lugar a duda, del gobernador de nuestra provincia, Daniel Scioli, y el esfuerzo conjunto del sector privado y del sector estatal, que hayan realizado una inversión de superior a los 20 millones de pesos para cambiar transformadores y cambiar los cables de nuestra ciudad, que eran de 1951, hace de que hemos podido superar este año los apagones. La verdad que se ha hecho mucho en todo este tiempo, tenemos que seguir haciendo, claramente. Daniel Scioli nos insta permanentemente a estar con la innovación, con la planificación, con todo lo que tiene que ver con la mejora de la situación de las comunidades de la provincia de Buenos Aires y pensando también en una proyección nacional. Entonces, frente a eso, estamos llevando adelante un desarrollo innovador para la provincia de Buenos Aires, que es nuclear a todos los sectores que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con el sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires y en forma mancomunada trabajar en este objetivo común que nos va a permitir formar a personas con una capacitación superior, técnicos superiores en energía en determinados campos, darle a los trabajadores actuales una formación adecuada para que puedan llevar adelante con más instrumentos su tarea laboral y también vincular a este instituto con universidades, con casas de estudios especializadas para que para discutir qué es lo que se viene en la Argentina en los próximos años. Si ustedes analizan, digo, a ver, capacitar a la gente, capacitar al personal, también capacitar, ¿por qué no? Recordar o refrescar un poco conceptos con aquellos que son profesionales, nunca viene nada mal. Y por supuesto que tener mayor capacitación al personal,
Eso significa mejor servicio, mayor capacidad de atención. Digo, hay un montón de ventajas que permite la capacitación, más en estos tiempos y con la creación de algo nuevo, ¿no? Como es el IDE. No, es muy importante, Gustavo, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de que se trabajan en todas las áreas de que tienen que ver con cuestiones técnicas. Es muy importante que desde el Estado se brinde este apoyo y que trajen todos juntos, ¿no? Sindicatos, empresas cooperativas, distribuidoras, los organismos y funcionarios provinciales. Es muy bueno, tan bueno este instituto que tengo ganas de ir a estudiar algo sobre energía eléctrica, porque es un tema tan interesante y tan bueno. Y cómo se están sumando, no se olviden que es la segunda presentación que se hace del IDE en la provincia de Buenos Aires, la última fue en Olavarría, y todos los sectores lo recibieron muy bien y todos quieren participar. Así que bueno, es una iniciativa muy bienvenida por el sector y por nosotros también como consumidores y ciudadanos, que queremos que se resuelvan muchas veces los problemas. Y muchas veces nos criticamos y decimos, bueno, no están tan capacitados o no se les brinda la capacitación, que en todas las encuestas aparece ese problema, Gustavo, decir. Muchas veces en trabajadores, estudiantes, empresas privadas, dicen que hay un problema de capacitación. Bueno, desde la Secretaría se pensó en resolver y atacar este problema capacitando a los empleados del sector y que para que todos podamos tener un mejor servicio. Es muy importante. Bueno, muy bien, Pini también, ¿no? Fernando Pini, representante de FREVA, que es el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, que siempre participa. Y bueno, y es muy bueno que las empresas privadas se sumen y colaboren con estas iniciativas, y vemos su participación en los dos foros que fueron estas dos presentaciones en forma completa. Es decir, ninguna de las empresas eléctricas y distribuidoras se quedó afuera y las cooperativas están muy contentas con este trabajo. Esperemos que funcione. Y hay otro tema que es muy importante recalcar, Gustavo, que tiene que ver con esta política de planificación que se está haciendo desde la provincia. Diríamos, un gobierno, este año se termina este ciclo de gobierno provincial, pero el gobierno que venga va a tener un tema ordenado, va a recibir un plan energético ordenado, como en toda obra pública, y esto es muy importante que lo sepan todos los ciudadanos, que tiene que haber una continuidad. Cómo funcionó este año, ¿no? Este año vimos los números de cómo funcionó el sistema eléctrico, que fue positivo, así que el próximo año esperamos que continúen y que, bueno, el próximo que venga tiene un poco resuelto y, bueno, y que colabore con el IDE también para tener un mejor servicio para todos. Me decía un amigo, qué bien que se mantiene Pasaglia. Bueno, Pasaglia está bien. ¿Eh? Y además tenemos un invitado que no vamos a hacerlo todavía. Fue ministro de Salud, fue diputado provincial, presidente de la Cámara de Diputados. Y aparte, intendente. Intendente. Rejuvenece ser intendente, ¿no? A muchos que quieren ser intendentes, me parece. Los veo más jóvenes, más joviales, así que bueno. Por ahí tenemos, muchachos, algún candidato a intendente por acá. Por ahí tenemos. Futuro. Bueno, eso quería decir. Nos vamos a la tanda. Tenemos, por supuesto, las redes sociales, ahí vamos a refrescarlo, pero Buenos Aires a tu servicio. Lo puedes ubicar tanto en el Facebook como en el Twitter. Por supuesto, como siempre, nos pueden dejar sus reclamos en BSAS a tu servicio en Facebook, @ BSAS a tu servicio en Twitter, y como siempre, WhatsApp. Antes que me digan nada, voy a leer el número, porque si no, es un clásico esto ya del programa. El invitado nos está mirando con cara rara, pero es 221-675-4444, como me enseñó a decir la locutora. Así que bueno, comuníquense, sus reclamos son siempre bienvenidos, y cuando se resuelve el problema también queremos que nos envíen su foto o su comentario sobre cómo se resolvió el reclamo. Vamos a la tanda, ya estamos. Después nuestro invitado.